Ministerio del Interior. En lo que corresponde al servicio forense, la Policía Nacional ha incorporado a esta ciudad 4 equipos técnicos de identificación de cadáveres. Estos equipos técnicos están conformados por médicos legistas, por peritos en papiloscopía, quienes son los encargados de proceder al registro de los cadáveres, a la verificación de sus huellas dactilares, a la toma de necrodactilias y hacer una identificación breve de las características que presentan cada uno de los cuerpos. Esta acción se está realizando por parte de la Policía Nacional a través de una resolución que emitió la Fiscalía General del Estado, en el cual, debido a la connotación del evento y a la magnitud del mismo, no es necesario realizar la práctica de la autopsia que por ley tendríamos la obligación de hacerlo. A partir de las 7:30 se empezó a mover absolutamente todo el aparataje policial en el distrito. Como había saqueos, hubo problemas, desorden, tuvimos que acudir a Santo Domingo y a Manabí para reforzar la plaza acá. Así lo hicimos y en la madrugada fueron llegando refuerzos y también varios comandantes de otras unidades como Dinacer, mismo el comandante de la zona, el personal que estaba franco y que se sumó a esta titánica, a este titánico trabajo para poder solventar y dar primero asistencia a los heridos y a los atrapados, y luego lógicamente recopilar a todas las personas que lamentablemente fallecieron o quedaron atrapadas de alguna manera y perdieron su vida. Ministerio del Interior.